Creo que no es necesario hablar sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania en sí, porque la verdad es que el asunto está en todos los medios, está en las noticias, en la radio, en todos lados, en internet, las redes sociales, y la verdad es que a no ser que vivas por ahí sin internet y como alejado de la sociedad, seguramente sabes lo que está pasando. Por eso, en este video, dejando un poco de lado todo ese conflicto entre Rusia y Ucrania y esperando que ojalá la cosa se solucione lo antes posible, porque en ese tipo de situaciones al final nadie gana y mucha gente que a veces ni siquiera tiene nada que ver con el asunto pierde mucho. Entonces, esperando que la cosa se solucione, como digo, lo antes posible, en este video quiero enfocarme sobre las consecuencias que ese conflicto puede tener y está teniendo dentro de nuestra economía chilena. Así que en este video te voy a dar 5 aspectos, 5 formas en las que aquel conflicto Rusia-Ucrania nos afectará y, como digo, ya no está afectando. Hay que decir, eso sí, antes de ir con las 5 cosas, que hay que hacer una simple advertencia, por decirlo de alguna forma, y es que el conflicto, la verdad, con el líder que tiene Rusia más que nada, es bastante como impredecible. O sea, esto podría terminar el día de hoy, esto podría terminar en unos días, en semanas, en meses, en años, no sé. La verdad es que yo por lo menos no sabría decir como un plazo hasta cuándo esto puede durar o algo así. Y por ende, las consecuencias que esto puede tener, la verdad es que van muy de la mano con eso, con cuánto dure el conflicto, qué tanto sea, y no sé si se empiezan a sumar más países, si se empiezan a sumar de otros lados, aliados de un lado y otro y cosas así. Entonces, la verdad es que viendo la cosa como está actualmente, es que me he dado cuenta de estas 5 cosas que nos podrían afectar y que en algunos casos nos están afectando. Así que, hecha esa pequeña advertencia, vamos con estas 5 cosas y para que vayas entendiendo y preparando un poco ahí tu bolsillo porque podrían venirse momentos difíciles. Y eso que venimos saliendo de una emergencia sanitaria y ni siquiera saliendo todavía, o sea, estamos como ahí aún. Hola, mi nombre es Felipe Ríos y en este canal yo hablo sobre economía nacional, internacional, finanzas personales y desarrollo personal. Así que si aquellos son temas que a ti te interesan, considera suscribirte y darle a la campanita de notificaciones para que así YouTube te avise cada vez que yo vaya subiendo un nuevo video. Dicho eso entonces, sigamos con este de las 5 cosas en las que te afectará el conflicto entre Rusia y Ucrania. El primer aspecto en el que este conflicto nos puede afectar es en el tema de los combustibles, que en realidad es un tema bastante delicado. Pero nosotros sabemos, o no sé, seguramente tú sabrás, que Rusia es un gran productor de gas y gran parte del gas que produce se lo vende a otros países de Europa. Entonces, ¿qué pasa si por este tema del conflicto que hay con Ucrania, para hacer presión, no sé, por ejemplo, digamos que Europa comienza a ayudar a Ucrania o algo así? Entonces Rusia va a decir, ah, están ayudando para hacer presión o por alguna cosa. Putin, Rusia, decide, como dicen en la televisión, cortar la llave del gas, que sería básicamente dejar de venderle a los países de Europa que le compran todo el gas que está produciendo. Entonces, si Rusia hace eso, Europa o los países que compran de parte de Europa a Rusia gas, no van a tener gas disponible para comprarle, lo cual va a hacer que necesiten ir a otro tipo de combustibles para suplir esa falta de gas. Y ese otro tipo de combustible podría ser petróleo u otros combustibles que al final, por ley de oferta y demanda, va a hacer que, por ejemplo, el petróleo comience a subir su precio. Porque si muchas personas o muchos países en realidad en este caso comienzan a demandar un producto, este va a subir el precio. ¿Qué pasa cuando sube el precio de los combustibles? Tú dirás como, ya, aquí en el país va a subir el precio de los combustibles, ya, pero yo no tengo auto, puedo estar tranquilo. O sea, la verdad es que es un pensamiento muy, 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 muy así como, no sé, muy inocente, por decirlo de alguna forma. Y es que si sube los combustibles, eso nos lleva al segundo aspecto en el que este conflicto nos puede afectar, porque al subir el combustible va a subir todo lo que es transporte. Y transporte no me refiero solamente a las personas que va a subir la locomoción colectiva o ese tipo de cosas, sino que los camiones que trasladan, no sé, frutas o cualquier otro producto desde afuera del país hacia el país, o desde el mismo país aquí dentro, desde norte a sur, centro a norte y así, van a tener que gastar más dinero porque los combustibles van a estar más caros. Y obviamente todo ese coste extra que les va a costar toda su actividad se va a ver traspasado al cliente final que somos nosotros, las personas que compramos el producto que ellos están transportando, o sea, ya sea frutas u otro tipo de cosas. Entonces, básicamente, cuando los combustibles suben, muchas, muchas, muchas otras cosas van subiendo. Como digo, un ejemplo podría ser esos tomates que hay en Arica que lo llevan directo hasta Santiago. Bueno, todo ese trayecto Arica-Santiago va a costar mucho más porque el combustible que se usa para hacer todo ese trayecto va a ser más caro. Entonces esos tomates van a ser más caros. Y lo mismo, por ejemplo, si hay algo que se produce dentro del sur y lo llevan a Santiago o al norte, todo ese trayecto, el combustible más caro, va a hacer que el producto final esté más caro. Entonces vamos a ver como una subida de precio en unos productos generalizados.
Y además también todo eso, todo lo que importa el país, ya que Chile en realidad es mal, pienso yo, lo que importa que lo que produce, también se va a ver muy, muy, muy afectado con la subida de precios por el tema de transporte, por los combustibles. Así que esos son dos aspectos que van más o menos como de la mano, el tema de los combustibles como tal, que vayan subiendo, y también los costos generalizados, porque el coste de los transportes va a ser mucho mayor. Así que ahí están los dos primeros. El tercer aspecto en el que esto no puede afectar es en el tema del dólar. Y es que cuando hay conflictos de este tipo, muchos inversionistas van a ver que la cosa va a estar como un poco tensa, quizás mucha volatilidad y todo ese tipo de cosas, y van a comenzar a, no sé, vender acciones, si tienen algún otro tipo de instrumentos, comenzar a liquidarlos para refugiarse en lo que se llama activo de refugio. Y en nuestro país, un activo de como refugio podría llamarse, que muchos utilizan, es el dólar. Y es que la economía estadounidense no es un secreto para nadie, pero es más sólida que la nuestra, y por ende su moneda tiende a estar mucho mejor posicionada en momentos de crisis que el peso chileno. Por ende, muchas personas comienzan a comprar dólares, y ¿qué pasa si mucha gente compra dólares? ¿O qué pasa si nuestra moneda o nuestra economía en realidad se ve mucho más afectada que la, por ejemplo, la de Estados Unidos? Entonces nuestra moneda, que es el peso, va a comenzar a bajar y el dólar va a comenzar a subir en comparación uno a otro. Y por ende, si el dólar sube, la verdad es que todas las cosas que nosotros importamos, porque las importaciones, lo que nosotros traemos de otros países a nuestro país, son operaciones que se hacen en dólares. Entonces, si el dólar sube, todas esas operaciones van a ser más caras, y al final el producto puesto en las tiendas de nuestro país, no sé, hablo de teléfonos, por ejemplo, que se traen de afuera, no sé, todo el tipo de tecnología en realidad, televisores, también hay ropa que se trae afuera y todo ese tipo de cosas, van a comenzar a ser mucho más caras. ¿Por qué? Porque el dólar va a subir en caso de que esta cosa siga así. Porque de hecho, siendo así como sin querer tampoco ser alarmista y todo eso, la verdad es que el primer día que ocurrió el hecho, en todas las noticias y todo, salió que el dólar se disparó y no sé qué. Y la verdad es que el dólar estaba en 7.90 y saltó 30 pesos a 8.20. Pero después, por ejemplo, hoy día la cosa se fue estabilizando y yo lo vi en la tarde y estuvo a 7.98. O sea, 8 pesos más que antes de todo este conflicto. Entonces no es como que, o sea, hubo como un pic que se disparó cuando esta cosa se como que estalló, como que inició este conflicto, pero después como que la cosa se fue estabilizando. Ahora, como digo y como dije en la introducción de este video, la verdad es que no sabemos qué va a pasar con este conflicto, y más que nada el líder de Rusia es bastante impredecible, entonces en cualquier momento podría pasar cualquier cosa que otra vez haga saltar el dólar hacia arriba. Así que en ese aspecto hay que tener mucho cuidado con el tema del dólar, porque como digo, si el dólar sube, todas las cosas que nosotros importamos van a comenzar a subir. Quizás no así como el dólar sube y de un momento a otro van a comenzar a subir, porque ya las transacciones se hicieron, o sea, las cosas que están en nuestro país ya se pagaron para traerse acá y todo eso, pero las que vengan después podrían tener un precio mucho, mucho más alto. Así que ese es el tercer aspecto, y ojo con eso. El cuarto aspecto, o la cuarta forma en que esto nos puede afectar, es la venta masiva de acciones por distintas razones. Ya sea que porque la gente, al ver un conflicto, los inversionistas comienzan a ver que la cosa está así como media tensa y deciden como refugiarse en otro tipo de activos que no sean acciones, o también porque las empresas mismas van a ver afectados sus costos de producción, o sea, los van a ver en el alza por el tema del alza de los combustibles, el alza de los dólares, o todos los aspectos de los que recién hablé. Y esto va a hacer que si las acciones comienzan a bajar y tú eres accionista de alguna empresa, pues obviamente vas a perder dinero. Entonces eso es un asunto a tener más o menos claro. O sea, de hecho, el primer día que se desató esto, la bolsa de Estados Unidos cayó bastante, y el IPSA también, que para el que no sabe, la bolsa aquí en Chile, bajaron bastante ambas, pero luego se fueron como estabilizando y se han mantenido así como ahí más o menos regular. Pero si esta cosa, como digo, que puede cambiar de un momento a otro, estalla o va a peor, la verdad es que la cosa podría bajar bastante. Por ende, ese es el cuarto aspecto en el que nos puede afectar. Y para el que dice, oye, pero yo no tengo acción, así que tranquilo, no me preocupo, la verdad es que ese tema de las acciones, o sea, estamos hablando aquí así como ya hablando en un escenario muy, muy, muy pesimista. Si las acciones comienzan a caer y las empresas comienzan a ver que ya no tienen el dinero con el que se financian de la venta de acciones, la verdad es que podría repercutir en un escenario medio extraño, en donde comiencen a, para bajar costes, despedir personas y todo ese tipo de cosas. Entonces, igual es un tema complicado, pero eso pasaría como en casos ya un poco más, por decirlo así, extremos.
Lo cual nos lleva al quinto aspecto y final, la quinta forma en que esto nos puede afectar. Y es que para el que dice, oye, yo no tengo acciones, así que tranquilo, no, si baja las acciones no me importa porque yo estoy tranquilo aquí, no tengo, no soy accionista de nada. La verdad es que aquí en Chile, con todo ese tema de la AFP, existen los fondos A, B y un poco el C, que se manejan en renta variable. O sea que compran muchas acciones, por lo cual las pensiones que muchos chilenos van a recibir dependen mucho del valor de las acciones. Y si el valor de las acciones se cae de golpe, la verdad es que los fondos de pensiones que están, como digo, en el fondo A, B y el C más o menos, porque es como moderado y tiene una parte de acciones, la verdad es que si más que nada los dos primeros, ¿verdad? El A y el B, si se caen, la verdad es que vas a ver un golpe duro en el tema de tus ahorros previsionales, lo cual podría ser como ya no tan alarmante si eres una persona joven que todavía tiene muchos años por trabajar y todavía puede recuperar ese dinero. Pero si, por ejemplo, una persona que está a poco tiempo de jubilarse o está por ahí algunos años, ver una disminución que podría venir de golpe de tus ahorros previsionales, la verdad es que podría ser algo de lo que no te alcance a recuperar en lo que te queda de tu vida laboral. Y eso va a repercutir en que vas a tener una jubilación bastante más miserable de lo que se ofrece actualmente. Así que igual ese es un aspecto bastante al que hay que ponerle atención. Como digo, esto, yo diría que esto escenario es como si toda la cosa va como, si va como a más el conflicto, o sea, si sube de golpe ya, si cambia la cosa. O sea, como digo, por ahora son, podría, yo creo que los primeros dos aspectos, el tema de el dólar y también el tema de los combustibles, algo que vamos a empezar a ver un poco más, pero los últimos son como más cosas si el conflicto escala a más. Y si eso ocurre, la verdad es que podrían venir otras cosas que nos afecten, pero es más o menos eso. Y de hecho, el tema de de los fondos previsionales es algo que se ha visto muy, muy golpeado también por todo el tema de la emergencia sanitaria mundial. O sea, es como que venimos saliendo de algo así como apenas y viene esto y nos vuelve a golpear así de golpe y todo eso. Entonces, como digo, son cosas, aspectos a los que hay que tener ojo y cuidado por cualquier cosa. Así que por eso quería compartir estos cinco aspectos en los cuales este conflicto, que muchos podrían decir un conflicto entre Ucrania y Rusia al otro lado del mundo, ¿qué me va a afectar a mí? La verdad es que sí, en un mundo globalizado sí nos puede afectar. Y estas son al menos cinco formas, podrían haber más, podrían venir más si esta cosa sigue escalando, que nos podrían repercutir aquí en el país, pero es más o menos eso. Y así como rápido un recuento, el tema de los combustibles, que a su vez si suben los combustibles, el coste de muchos productos por el tema de que va a subir el costo de transportarlos, también se va a ver inflado y muchas cosas van a subir de precio. También está el dólar, que es el tercer aspecto, que como dije, es un activo que muchos aquí en este país usan de refugio, y eso podría hacer que junto aquí a la economía estadounidense un poco más sólida que la nuestra, el dólar se comience a apreciar en comparación al peso y por ende comience a subir. Si el dólar sube, como ya dije, las cosas que son importadas más que nada van a comenzar a subir su valor. Y también está el tema de que las acciones se pueden caer porque es renta variable y muchos accionistas pueden verse tentados a vender porque la cosa puede estar medio inestable, medio volátil. Y si las acciones caen, como dije, ya en un escenario muy pesimista, podría la empresa verse muy afectadas y comenzar a, no sé, quitar personal y todo ese tipo de cosas, reestructuraciones. Y el quinto es que si las acciones bajan, los fondos de pensiones, más que nada el A, el B y una parte del C, se van a ver muy, muy afectados porque eso dentro de esos fondos hay mucha compra de acciones, que es el tema de renta variable. Así que ahí están los cinco aspectos: combustibles, el precio de varias cosas por el tema de que va a subir el transporte, el dólar, las acciones que podrían caer y los fondos de pensiones que están atados al tema de renta variable acciones. Con eso terminamos este video, espero que te sirva y espero que de verdad, o sea, más que nada lo que yo estoy pensando ahora es que este tema de todo este conflicto se solucione. Yo conozco gente de Rusia, no sé si de Ucrania, creo que no, pero de Rusia sí, y la verdad es que es un país que no lo está pasando bien. O sea, tienen un líder que es como un poco medio autoritario, la verdad es que bastante. Y el tema es que al final Rusia y Ucrania, para el que no lo sabe, son países vecinos que hay mucha relación entre un país y otro. O sea, son países en donde hay familias que son parte rusa, parte ucraniana, comparten idioma, comparten, no sé, como digo, lazos sanguíneos y todo ese tipo de cosas. Y por ende, este conflicto de hecho a veces se está metiendo como entre familias directamente, o sea, está dejando familias de un lado y familias de otro. Entonces la cosa es bastante, bastante compleja y, como digo, en el tema de guerra ya en general, y todo este tipo de conflictos bélicos, la verdad es que nadie gana.
Para mí nadie, nadie, nadie gana, o sea. Y al final es un montón de gente, soldados, que pelean y se matan entre ellos por problemas que tienen estos grandes líderes que están por ahí en su oficina, todo tranquilo, mandando a uno y a otro. Entonces la verdad es que, no sé, yo antiguerra totalmente. Así que de verdad espero que todo este conflicto se solucione lo antes posible con la menor cantidad de bajas de ambos lados en realidad. O sea, no se trata de solo ponerme de un lado, sino que al final todos son personas. Así que eso, gente, espero que les haya servido este video. Si les fue de ayuda, si les aportó, pueden dejarme su like, su comentario por si quieren que hable otra cosa en futuros videos. Y también suscribirse si no lo están, activando la campanita de notificaciones para que YouTube le avise cada vez que yo vaya subiendo un nuevo video. Mi nombre es Felipe Ríos, un abrazo y nos vemos en la próxima.